Hola, bienvenidos nuevamente al programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy los saludo desde Yopal, hogar de Mayra Isabel González, participante del desafío Cyber Security Girl Challenge 2022 que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá. Este reto hace parte de la iniciativa Hacker Girls, que se desarrolla de manera conjunta entre la Dirección de Gobierno Digital y la multinacional Fortinet, en la cual 120 mujeres fueron seleccionadas para participar por una oportunidad laboral con este gigante de la ciberseguridad ubicado en Silicon Valley. Desde el 2017, Hacker Girls ha generado espacios educativos y ofertas laborales para todas las mujeres, fortaleciendo así sus habilidades e impulsando la equidad de género. El término hacker puede ser asociado de manera negativa. Por eso, para resolver todas las dudas sobre este término, hemos decidido preguntarle a la gente qué es o qué significa ser un hacker. Y vamos a ver todas sus respuestas aquí en nuestra sección Sigue el Hilo. Es una persona que utiliza la tecnología para poder infiltrar o recoger información de una institución o una organización. Meterse a todas las páginas, redes, infiltrar, robar información. Una persona que tiene altos conocimientos en manejo de las tecnologías, en informática, sobre todo en programación. Es una persona que roba información de tecnología, bases de datos, todo lo que tiene que ver con ataques cibernéticos. Un hacker es una persona que sabe informática y, como su palabra lo dice, hackea información. El término hackear fue usado por el informático Peter Sampson en 1959 para describir el uso no convencional de la tecnología. Uno de los primeros hacks de la historia fue cuando se utilizó una computadora para reproducir música. Los hackers son programadores talentosos que pueden escribir elaboradas piezas de código para resolver problemas difíciles y pueden acceder a la información de cualquier clase de dispositivo al lograr descifrar sus sistemas de seguridad. De acuerdo a cómo utilizan sus habilidades, se definen a los hackers. Si las usan para robar información, cometer fraudes, hacer cosas ilegales, se les conoce como crackers o sombreros negros. Si se dedican a encontrar fallos a manera de desafío, pero sin malas intenciones, se les conoce como sombreros grises. Y si se especializan en encontrar las vulnerabilidades de los sistemas para evitar ataques en línea y fortalecer la seguridad de los dispositivos, se les conoce como sombreros blancos, práctica mejor conocida como hacking ético. Aquí en nuestro programa nos acompaña Mayra Isabel González. Mayra, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, Luisa, muchas gracias a ti por esta invitación y por la oportunidad de poder contar lo que hemos hecho con seguridad. Y quiero empezar preguntándote, Mayra, ¿qué significa para ti ser una hacker girl? Para mí es una chica superpoderosa que sabe ingresar a los sistemas y poder hacer análisis de vulnerabilidades para poder protegerte. En ese sentido, ¿te consideras una hacker de sombrero blanco como aquellas que ponen en práctica el hacking ético? Por supuesto, hacker de las buenas, 100%. ¿Qué te inspiró para llegar a este maravilloso mundo de la ciberseguridad? El quizás encontrar tantas personas inescrupulosas que quieren atentar contra la seguridad y que exista una persona más en esa lucha contra el cibercrimen. Mayra, y en cuanto a tu trabajo, ¿qué puedes contarnos acerca de esta labor que estás desarrollando de la mano del Hospital Central de Yopal? Bueno, yo trabajo en el Hospital Central de Yopal, en el área de planeación, manejo lo que es seguridad digital como tal. También apoyo la política de gestión del conocimiento y la innovación, creando nuevas ideas para nuestros usuarios en nuestros servicios de salud. Y asimismo, apoyo al área de tecnología con la aplicación de la política de gobierno digital. Mayra, y teniendo en cuenta este trabajo que tú realizas, ¿cuáles son esos principales ataques a los que diariamente tienes que estar en contacto en tu trabajo? El envío masivo de correos maliciosos. Una persona como yo, o como cualquiera de las personas que nos están viendo, puede llegar a recibir un ataque o un virus por medio del celular.
tan sencillo como es con el uso de redes sociales, por ejemplo? Desafortunadamente sí, Luisa, y esto es muy común. O sea, a todos nos pasa y no estamos exentos de estar expuestos a que nos vulneren la información. Riesgos a los que yo personalmente, Mayra, le tengo un poquito de miedo y de pánico justamente por el uso diario que le doy a las redes sociales. Pero yo quiero conocer más de cerca tu trabajo como Hacker Girl directamente. Así que, ¿qué te parece si me invitas a conocer más de cerca tu trabajo? Por supuesto, Luisa, vamos. Y mientras Mayra y yo nos desplazamos hacia este lugar, quiero invitarlos para que vean otras historias de beneficiarios a lo largo y ancho del país. Juan de Palos es una fusión entre un apicultor y un carpintero. Nuestro propósito es cuidar y proteger a las abejas y todos los polinizadores de nuestro país. Para nosotros poderte mostrar la vida en una colmena, nosotros tenemos que poner un overol apícola que nos sirve de protección, subir una montaña en donde están nuestras colmenas, que son aproximadamente a 3.000 metros de altura, un ahumador, una maleta, botas, y tener todas las medidas de seguridad y precaución para poder hacer un manejo adecuado de nuestras abejas. Cuando nosotros estamos en el apiario, destapamos las colmenas, revisamos los marcos en donde están los panales, miramos su comportamiento, podemos mirar a las abejas obreras si están trabajando, cómo están, podemos ver a la abeja reina, si tiene postura, cómo es la dinámica, y podemos ver si las abejas tienen alimento. Un día navegando, me encontré con la oferta que ofrecía el Ministerio TIC respecto a formación en tecnología y cursos de profundización que nos dieran herramientas pues para navegar en el mundo digital. Tomé el DEVEN de digital. Esa mentoría o ese curso fue muy importante para nosotros porque nos permitió apropiarnos de herramientas como los pagos digitales, poder hacer contenidos que atraen a nuestros clientes, y eso nos fue haciendo más cercanos a nuestros clientes y focalizando y entendiendo el nicho a donde queríamos llegar. Actualmente, ese canal representa para Juan de Palos un 30% de nuestros ingresos. Nos permitió estar a un clic de nuestros clientes, estar a un clic de la información. Los invito a que se inscriban, se apropien del conocimiento de estos programas para que podamos estar mucho más cerca de nuestros clientes y poder incursionar con éxito en el mundo digital. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Cervera, hablo de parte del Ministerio de las TIC. Voy a solucionar y a responder unas preguntas que me han hecho de qué son las TIC. Para esto los invito a que me acompañen a dar un paseo por la hermosa Cartagena. Llegamos con TIC es un programa ambicioso del Ministerio de las TIC donde se busca comunicar, conectar a todos y cada uno de los pobladores de Colombia. ¿Cómo es esto? Podemos estar trabajando unidos sin estar en el mismo lugar. Sí, podemos estar trabajando a través de nuestro móvil, de nuestro dispositivo, o un computador o una tableta. Hola Betty, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te hablo desde Cartagena. Cuando estamos en una escuela rural, el trabajo es mucho más dispendioso y es mucho más bonito, porque queremos dar el 100% de todo, igual que en la parte de la ciudad. En la escuela rural nos corresponde dar el todo, porque la comunidad en sí misma no tiene la formación y la instrucción, ni la facilidad que tenemos en la ciudad. Bueno chicos, y como lo bueno dura poco, en estos momentos me despido de ustedes y en un próximo programa o capacitación les estaré mostrando mucho más de nuestro bello mundo y nuestra bella Colombia. Hagan buen uso de las tecnologías y no dejen de soñar, ¿oyeron? Porque soñar no cuesta nada y a través de las TIC será el mejor de los sueños. Mayra, para seguir hablando de seguridad, quiero que por favor nos cuentes qué tanto consideras tú que ha mejorado la cultura digital en el hospital con cada una de las capacitaciones que han logrado dictar. Muchísimo. Porque mira que hemos programado una capacitación mensual de modo que estemos reiterando la cultura para que la gente sepa, aprenda a identificar una posible vulnerabilidad y pueda protegerse y de paso pueda proteger a la entidad. Mayra, ¿y de pronto podrías explicarle brevemente a toda nuestra audiencia de qué se trata una
cadena de muerte? Cadena de muerte es una estrategia de defensa que incluso ha tomado sus bases en las estrategias militares y es mirar desde la óptica del atacante cómo nosotros también podemos protegernos para evitar esas vulnerabilidades en diferentes niveles. ¿Podrías explicarnos cómo repeler un ataque en fase 1? Esa es la que más me gusta porque yo la asimilo con el tema de la protección y los hábitos en salud. Así como cuando tú tienes una vida sana, comes saludable, tomas vitaminas, haces ejercicio, es muy similar en temas de seguridad. Si tú empiezas, digamos, a ver cómo está la cultura, cómo están tus mecanismos, tu infraestructura, entonces empiezas a notar que pueden existir unas posibles brechas que son las que el atacante aprovecha para vulnerar la entidad. Y por último, Mayra, ¿podrías también explicarnos de qué se trata el modelo de seguridad Confianza Cero y cómo lo pones a prueba aquí en tu trabajo? Para mí, modelo Confianza Cero básicamente es desconfía de todo. Desconfía de los usuarios, desconfía de cualquier mecanismo tecnológico, sea como USB, sea cualquier cosa, porque es donde pueden estar las posibles brechas. O sea, si tú das por sentado que ya todo está perfecto, o sea, ya ahí ya tenemos un riesgo latente. Entonces es eso, es no confiar ni en usuarios ni en dispositivos, porque en cualquier momento un atacante está ahí atento a vulnerarnos. Bueno, Mayra, yo tengo que confesarte que estoy muy emocionada, no solo de la ciberseguridad, sino también lo que ha sido todo tu trabajo como una hacker girl. Pero antes de seguir contigo, quiero invitarte a ti y a todos nuestros televidentes para que juntos veamos aquí en nuestra base de datos toda la historia del movimiento denominado como Cypherpunk. Cuando inicias un chat en WhatsApp, un aviso dice que tus mensajes están cifrados de extremo a extremo. Esto gracias a un sistema de seguridad basado en la criptografía, que usa fórmulas matemáticas para proteger la información que compartes. El uso de estos sistemas de seguridad se debe a la iniciativa de un grupo de hackers inscrito a una lista de correos electrónicos de los años 90 llamada Cypherpunk's Mailing List, en la que deseaban que todos tuviéramos derecho a la privacidad digital. Vamos a conocerla. El término de cypherpunk fue usado por la hacker Jude Milne tras unir los términos cypher, que significa cifrado, y cyberpunk, un subgénero de ciencia ficción, para poder referirse a un grupo de programadores que, según su manifiesto, buscan usar el cifrado de datos para proteger la información de los correos electrónicos y las transacciones de dinero para todas las personas. Pero entonces, ¿qué es el cifrado de datos? Básicamente consiste en proteger la información digital mediante una fórmula matemática que a la inversa es imposible de resolver, pero que puede ser cifrada por el receptor con una clave privada. Estas técnicas se pueden usar para todo tipo de información, como transacciones, correos electrónicos, chats o la fabricación de criptomonedas. Gracias a las investigaciones de los miembros de la Cypherpunk Mailing List, el cifrado de datos está al alcance de todos. De este grupo se destaca la labor de la hacker Jude Milne, quien incentivó a las mujeres a aprender criptografía y convertirse en programadoras talentosas, por lo que se convirtió en fuente de inspiración para muchas otras que han seguido su camino. Si te daba inseguridad usar tu tarjeta para pagar desde el celular o escribir información confidencial en un chat privado, no te preocupes. Esa es la razón de ser de la criptografía digital. Los Hilos de Anansi es una historia basada en una muy importante radionovela que escribió Ángel Perea, y es la historia de los jóvenes que vienen a la ciudad de Bogotá a luchar por sus sueños musicales. Entonces quisimos recrear una serie de 5 capítulos, cada una de 24 minutos, donde contamos la historia de los jóvenes que vienen del Pacífico a luchar por sus sueños. Es importante que nosotros, las personas de la comunidad afro, contemos nuestras propias historias, vayamos a los lugares y recreemos esos momentos mágicos que la música nos permite y nos da la posibilidad de soñar. Es una historia que lo invita a uno a creer que los sueños se pueden hacer realidad. Muchas historias lo hacen, y en el caso particular mío, desde niña siempre pensaba, ay, yo quisiera ver una película o quisiera ver una producción donde, digamos, la protagonista sea una mujer negra, no sé qué, y hombre, pues soy yo. Entonces es como que eso es una pequeña muestra de que en efecto los sueños sí se pueden hacer realidad.
para el medio audiovisual, que las convocatorias que haga el ministerio para todas estas producciones es muy importante, porque apoya a profesionales y a los amateurs de Colombia a hacer cine, a contar nuestras historias. Creo que no habríamos podido hacer una serie tan grande como esta sin la ayuda de ustedes. Lo agradecemos muchísimo a Mintic por acompañarnos, por hacernos parte de esta familia que ahora se ha creado con Abre Cámara. Bueno, todas las personas que nos están viendo y escuchando, por favor, deben verse Los Hilos de Anansa, Historia de mi Barrio, porque es una producción y les va a tocar el corazón. Bueno, Mayra, y ahora quiero preguntarte por un tema que me causa muchísima curiosidad, y fue tu participación en el reto Cybersecurity Girls Challenge 2022. Cuéntanos cómo fue todo este proceso y el llegar a este reto. Bueno, fue muy interesante porque encontrar como desafíos en temas de seguridad hace que uno saque todos sus conocimientos y quiera ser más competitivo. Bueno, Mayra, y en este momento quiero que por favor nos muestres cuáles son precisamente esas estrategias que has podido implementar aquí directamente en el hospital, y quiero que por favor primero nos expliques este muñequito que estamos viendo aquí, ¿quién es? Bueno, mira, Tabita es la mascota del Hospital Central de Yopal, entonces la embajadora de seguridad digital en la entidad. Nosotros pues todo el tiempo estamos vendiendo esa cultura de seguridad a nuestros funcionarios para que todos seamos súper Tabita. Mayra, y en ese sentido, ¿tú le podrías regalar a todas las personas que nos están viendo 5 consejos básicos de lo que deberíamos tener en cuenta nosotros, las personas del común, para estar atentos a lo que podría ser también ser un ataque o un ciberataque? Bueno, lo primero es no abrir correos electrónicos sospechosos. Tener mucho cuidado quizás con las redes sociales y la información que se comparte en ellas. Una tercera sería el uso del antivirus. Una cuarta, diría yo, podría ser el tema de las conexiones a las Wi-Fi públicas. Y una quinta podría ser con el tema de los dispositivos extraíbles, las USB. No hacemos el escaneo de estos dispositivos y posiblemente podamos hacer una transferencia de archivos inescrupulosos que pueden también comprometer nuestra seguridad. Y en cuanto a las cifras y datos que puedas compartirnos de lo que ha sido la prevención de pronto de ciberataques, ¿qué información nos puedes dar? Dentro de la entidad, nosotros estamos más o menos filtrando o deteniendo, llamémoslo así, a más o menos alrededor de 15 ataques diarios. Esto a través de nuestros equipos Fortinet, en donde hemos hecho unas configuraciones sobre estos equipos para que nos permitan obviamente mitigar y no dejar entrar esas vulnerabilidades, y que les muestro. Entonces mira, acá tenemos las configuraciones que se realizan para poder tener un control sobre el acceso externo de las páginas, así también las configuraciones de acceso que damos a través de las VPN. Lo bueno es que Mayra, quiero agradecerte por habernos acompañado en este episodio de Hechos que Conectan. Muchas gracias por el trabajo que vienes desarrollando como una hacker girl, y quiero que precisamente desde esa postura le hagas la invitación a todas las mujeres de Colombia para que se unan a este programa y, por qué no, puedan participar en una próxima edición del Cybersecurity Girls Challenge. A ti, Luisa, por estar aquí conociendo nuestra entidad. Para nosotros es una fortuna estar con ustedes, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a las mujeres colombianas, hacerles esta invitación. Mira, no tengan miedo, no tengan miedo de meterse a este gran mundo de la seguridad digital. Es un mundo espectacular, grande, donde nosotras, desde nuestros conocimientos, desde nuestros talentos, podamos empoderarnos en esta lucha con el cibercrimen. Así que las invitamos para que estén conectadas con todas las iniciativas de seguridad del ministerio y nos podamos ver en un próximo Hacker Girl. Mayra, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, y ahora pasamos a ver en nuestro TikTok, porque Carolina nos tiene 5 aportes de las industrias 4.0. Ah, claro. Las industrias 4.0 se llaman así no porque sean la cuarta empresa creada por una compañía, se trata de las industrias creadas bajo la cuarta revolución industrial. Hoy les traigo 5 de sus aportes más importantes.
Los códigos QR funcionan similar a los códigos de barras. Puedes leerlos desde tu celular y te pueden conectar con el menú de un restaurante, algún portal de pagos o una página web. Incorpora elementos virtuales al mundo físico, como en este caso que mi pelo se ve violeta, pero en realidad era un filtro que me hacía ver como si lo tuviera de este color. Esto lo puedes hacer desde tu teléfono celular, desde la webcam o desde tu tablet. Y aunque aún cuestan un ojo de la cara, las impresoras 3D pueden crear objetos diseñados en un computador, piezas para autos viejos, prótesis humanas o cualquier objeto que te puedas imaginar. Mediante el Internet de las Cosas y desde tu celular puedes controlar la iluminación de la casa, el Smart TV o el aire acondicionado o cualquier dispositivo que esté conectado a la red de tu hogar. Y la inteligencia artificial que se hace presente desde las sugerencias en los buscadores o en los CAPTCHA que te pide identificar escaleras, montañas o semáforos, los robots colaborativos o las redes neuronales. Son como cerebros humanos, pero digitales. Chao. Aló, mi amor, ¿me vas a acompañar al matrimonio? Ay, mi vida, yo quisiera, pero... Aló, amor, en este pueblo siempre se va la señal. Informa a tu operador si se va la señal en tu municipio. Este debe reportar las caídas masivas de la red ante el Mintic. Vigilamos, inspeccionamos y controlamos que los proveedores de servicios de comunicaciones cumplan sus obligaciones. Estamos en este momento en la vereda Café Las Vegas, municipio de Dolores, Tolima. Nos beneficiamos en muchas partes, pues, en cuanto a la educación de nuestros hijos. Nosotros también nos beneficiamos cuando venimos al sitio. El centro digital es una herramienta tecnológica que es muy importante para el desarrollo de nuestras comunidades, el aprendizaje de nuestros niños. Con mi teléfono me puedo comunicar con mi comunidad, recibo llamadas por WhatsApp. Me gusta mucho ver lo que se trata del trabajo social, político, de la región y del país. Hago llamadas, escribo, miro videos, las tareas de mis hijas, todo para estar en contacto, lo de la escuela, lo del colegio. Yo le enseñé a mis padres a conectarse al internet porque ellos no sabían. Entonces yo les enseñé para que ellos después, cuando vieran algo más importante, ellos me enseñaran. Para nosotros es muy importante la red para poder establecer negocios, socios, conseguir herramientas que se necesitan para el desarrollo de nuestro trabajo. Pero a mí me beneficia bastante porque pues es algo que yo no tengo que pagar, nos sirve demasiado aquí para la comunidad. Le damos el agradecimiento al Ministerio de las TIC por este servicio, el cual nos está beneficiando mucho, muy bueno. Se han podido dar cuenta, las mujeres no hemos sido ajenas a la historia de los hackers y la ciberseguridad. Y las ofertas laborales, gracias a Hacker Girls y a Fortinet, dejaron de ser una promesa y se han convertido en todo un hecho. Recuerden que también pueden vernos a través de nuestro micrositio o también por medio del canal de YouTube del Ministerio. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por toda Colombia en la búsqueda de los líderes digitales y nos vemos a la próxima.